Otro, a ver si acá se ve mejor, ya que se seque, pero sí me quedó un poquito más clarito. Me lo cortó también, me hizo mi corte de pelo, me lo dejó bien cortito. Aquí en la orilla como que se pega algo y me hice mis uñas bien naranjas de esas como Mi único propósito yo creo sinceramente es ser feliz y hacer un poco más de ejercicio. No se preocupe, la cosa aquí no se va a ver fea. Hola, hola señoritas, buenos días, good morning, ¿cómo están esta preciosa mañana? Fría, fría, muy fría. Voy a tomarme un cafecito y me voy a ir a hacer mi pelo, mis chicas. Tengo cita con la muchacha que me hace el pelo, con Isabel, y me va a hacer mis rayitos otra vez, me los va a retocar. Supuestamente dijo que me los iba a aclarar más, no estoy tan segura, porque como es el tiempo del invierno, no sé si sea buena idea que me los aclare más, pero dijo que esta vez me los iba a hacer más claritos, porque si se fijan, déjenme encender la luz. Si se fijan, ya tengo el pelo casi todo negro de aquí. Ah, bueno, con las canas blancas, ya saben. Pero ya me hace falta que me retoque. No sé, no me acuerdo hace cuánto me hice los rayitos. Y me dijo, ya te falta tu retoque, ya que te haga tus lucecitas. Lucecitas o rayitos, yo no sé cómo les llamen ustedes. Me dijo, nada más te hace falta que te dé otra vez tu retoque en las luces. Y ya ahora sí, para el verano, me dijo, te lo aclaro más, pero no sé, ahorita ella que vea. Yo siempre le digo a ella, tú hazme lo que tú quieras, nada más de acá se me ve. Pero ¿saben qué? Me ha estado funcionando el champú que me compré y el mousse que me compré, me lo siento el pelo mucho mejor, más saludable, más manejable, porque lo tenía muy muy seco, pero súper seco. Estoy usando un nuevo lipstick que me compré de la marca, creo que es Maybelline, no es de Maybelline, es de Milani. Lo único que sí deja rico, pero como que se pega, miren. ¿Se fijan? Aquí en la orilla como que se pega algo. Y me hice mis uñas bien naranjas de esa como de la Barbie. Se me antojaba ese color. Las traje rojas y luego me había puesto un color blanco. Ayer me las hice. Miren, ¿qué les digo? Que se me hace como aquí. Es lo que no me gusta de algunos lip gloss, que te dejan como una marquita aquí y se pega. Se ve bonito, pero no es lo bonito del labial, sino el delineador que uso de la marca, ay Dios mío, Charlotte Tilbury. Esa marca es la mejor delineador de labios. Y ya les tengo el color. Aquí se los voy a poner el color porque ya lo leí en el lapicito. Ya queda chiquito, me queda. Lo ando buscando otra vez. Fui la otra vez con mi amiga Leti y Elena, no lo encontré. Pero lo voy a encargar, yo creo. Me voy a ir a buscarlo a Ulta ya que se me termine, porque todavía tengo un poco. Pero mis chicas, el mejor delineador se resbala como mantequilla, te dura todo el día. Yo me lo pongo en la mañana y ya en todo el día no me pongo nada. Hermoso. Uy, este trajecito me lo puse, este trajecito es de Timu. Me lo mandaron hace meses y no me lo había puesto, miren. Me lo puse como una vez y ahí lo tenía, está bien bonito, vean. Se mira bien padre porque la blusita te la pones y pues te lo puedes acomodar. A mí me gusta así. Pero la blusita te la puedes acomodar más arriba, si la quieres más sueltita, miren. Y de acá abajo está bien bonito y tiene agarradito aquí, así que está bien padre. Te lo haces de ladito, lógico que me voy a poner tres chamarras encima ahorita, pero está muy bonito, miren. Y no está pegado de aquí, por si quieren, si sienten como que, uy, aquí se les va a notar bien feo, no. Porque miren, la tela es sueltecita, así que aquí no se ve fea la cosa, no se preocupen. La cosa aquí no se va a ver fea, porque sí, luego es lo que molesta de algunos sedas, así que se vea la cosota ahí, ¿sí me entienden? No queremos que eso se vea feo, así que me gusta porque está sueltecito y entonces hace que aquí no se vea nada, porque está suelto. Estela, miren cómo está, estira mucho, muy bonito. Me lo he puesto, les digo, no me lo he puesto tanto, me lo puse en el otoño como dos veces y ahorita es mi tercera vez y lo encontré porque hice limpieza del closet, mis chicas. Estuve depurando, guardando, quedándome con lo que me gusta, porque ustedes saben, a mí me mandan mucha ropa por mi trabajo que tengo aparte. Me gusta comprar ropa, la ropa me encanta y nunca yo creo me va a dejar de gustar. Y tenía muchas, así que un poco de ropa para regalar, otra para mandar a México, otra la llevé a la tienda de segunda mano, otra la voy a vender, así que
Hice de todo. Déjenme hacerme el café, me voy con esta chica que me haga el pelo de una vez y regreso en un ratito, pero les quería decir buenos días. A lo mejor paso a la tienda que encargué algo en Best Buy, a lo mejor lo paso a recoger, así que me las llevo conmigo. Cafecito en mano, chamarrita puesta. Vámonos. Que ya nos está esperando la chica, ya le mandé mensaje, le dije, ahí voy. Es que me lo hace en su casa antes de irse a su salón a trabajar. Y ahí me lo hace más cómoda, nos echamos el chisme bien sabroso, en fin. Ahorita las veo y les muestro allá. Que me haga más güera, les voy a decir. No, no se crean. You always said we were the good ones. Like an 18-minute thriller movie. I always knew you always meant it. But now we're standing on the bed. Hello, hello, mis chicas y chicos. Así hemos quedado bien rubias. No, no se crean, no quedamos rubias, quedamos bien. Déjenme bajarle aquí a esta cosa. Ahorita en la casa les muestro bien el pelo, pero sí me quedó más más clarito. Cállate, que cuando te hablo ni siquiera me haces caso, me ignoras. Cállate, cállate mejor. Ahorita se los muestro, a ver si acá se ve mejor, ya que se seque, pero sí me quedó un poquito más clarito. Me lo cortó también, me hizo mi corte de pelo, me lo dejó bien cortito, me encantó. Estoy encantada con mi pelo. Vengo a recoger algo aquí a Best Buy, mis chicas. Creo que les dije en la mañana. Voy rapidito porque ahora sí tardó Chabelita haciéndome el pelo. Como me lo hizo completo, corta y todo eso. Todavía no quito el Santa Claus. El Santa Claus está conmigo. Véngase. Vamos a recoger. Le compramos un juego a mi niño, a Dani. Y le llegó hasta ayer, que lo recogíamos hoy. Así que vénganse conmigo, vamos a Best Buy. Sí, les digo que... Listo, mis amores, ya lo recogimos. Fue rapidito, es entrar y salir. Lo bueno que no había nadie. Nada más entré, pregunté por mi orden y vámonos. No me miren raro, que no estoy loca. Me están mirando raro, ves que la gente siempre mira. No está acostumbrada todavía. Bueno, los jóvenes sí. Pero algunos grandes como yo, los jóvenes sí están acostumbrados, pero los betarros como yo no. Algunas personas todavía se quedan viendo como, ¡ay! ¿Con quién habla esa loca? Pues con ustedes, mis chicas y chicos, mis amores míos. Vénganse. Vámonos a casita que ya tengo hambre. Mi esposo a ver qué hizo de comer para que me invite. O que me lleve a comer ahora. Mi amor, llévame a comer que ya me fui a embellecer. Ahora llévame de shopping. No se crean, voy a ir con mi amiga. Vamos a ir con los niños a pasear. Pero mi esposo tiene trabajo, algo que hacer. Va a hacer algo en la tarde y no va a poder ir con nosotros. Nada más va a ir mi amiga, su mamá. ¿Se acuerda mi amiga cuando fuimos al restaurante la otra vez? Mi amiga Maggie, con ella vamos a ir a sus hijos. Y creo que va a ir su esposo. No sé, pero al ratito les muestro a mis hijos. Ya volví, nos pusimos a hacer la comida. Ya teníamos comida, de hecho. Estoy lavando, ya se escuchan ahí el ruidero. Saben que me voy a tomar mis vitaminas. No sé si cuando vean este video, ya va a estar el otro video en mi canal. Les estuve haciendo un video de depuración y compré este frasco, miren. Este frasco, déjenme las acomodo por aquí. Este frasco está perfecto para poner sus vitaminas. Si ustedes son de las que toman vitaminas, miren, aquí pueden ver, tiene todo este espacio para que tú le veas qué tipo de vitaminas tiene. Y yo le puse ahí con mi letra horrenda, ya saben que tengo la letra bien fea. Por ejemplo, aquí puse omega, aquí por ejemplo le puse el omega, la vitamina C, vitamina B, este es probiótico que me lo tomo en la mañanita antes de comer nada, tomo el probiótico. También aquí este que yo tomo, el hierro, le puse nada más el H, ahí pueden ver, miren el H. Me voy a tomar, eso es lo que me voy a tomar ahorita, el hierro. Y me gusta que trae su orificio, vean. Trae su orificio para que tú le pongas ahí. Ya nada más le haces esto y te sale la vitamina. Ay, me salieron otras diferentes. Oh, se me fueron. Es que estas son otras vitaminas. Pero miren, es que las puse en el mismo frasco por eso. Pero vean, aquí tiene. Les voy a dejar el enlace
Y está muy, muy práctico, mis chicas y chicos. La verdad que es súper práctico para que pongan todas sus vitaminitas y así ya no traigan el reguero de botellas por donde quiera. Ahorita voy a limpiar esto, voy a lavar los trastes y voy a ir con mi amiga. Va a ir ella con sus niños. Mi esposo tiene un trabajo que hacer, por eso se va a quedar. Pero iba a ir conmigo, pero le salió un trabajo y dice, no, mejor lo voy a hacer. Como ahorita no está trabajando en su trabajo, está de vacaciones. Pero el hombre, de todas maneras, si le sale algo de mecánica o algún trabajito, él se va y lo hace. Así que se va a ir, me voy a ir yo nada más con Daniel, pero voy a ir unas horas, yo creo. Nos vamos a ir aquí como a las 2:30, 3. Así que ahorita me voy a poner a limpiar un poco. A la comida, pues ya tengo ahí tinga, miren, tengo bastante tinga ahí, hice mucha, así que ahí quedó. Voy a lavar los trastes, a limpiar el piso y me voy. Tengo esta pasta que hice un video, yo les hice un videito de donde estaba organizando el refrigerador, lo depuré y todo. Traigo la vitamina aquí, déjenme ver, la tomo de una vez. Entonces les estaba platicando que organicé mi refri. Ese va a estar en el otro canal. Quité todo, saqué lo que no ocupaba, revisé las cosas que estuvieran ya echadas a perder. En fin, todo esto ya estuve limpiando, ya lo terminé. Y ahorita me voy a poner a limpiar esta cocina. Acá en la sala está limpio, pueden ver, todo está bien recogidito. A mi hermana se llevó las cortinas ayer. Ayer se las llevó porque ya se acuerdan que ella me había dicho que se las regalara. Bueno, se las regalé. Se las llevó, así que ya están con ella. Ahorita nada más dejé estas blancas. Ahora que hago un video de limpieza voy a lavarlas. De hecho las lavé antes de decorar para Navidad. Yo las lavé todas, pero de todas maneras agarran mucho polvo, así que las vamos a volver a lavar. Pero aquí, como pueden ver, se sigue conservando bien limpiecito. No he cambiado los cojines, lo que me falta, pero ya hasta mañana. Mañana es lo que voy a hacer, quitar el árbol, recoger los cojines, pero aquí ya todo ya se ve más desocupado, miren, más limpio. Aquí eso lo acabo de sacar, voy a guardar estas cosas ahorita en un ratito. Así que mis chicas y chicos, vénganse, vamos a limpiar esta cocina, a ponernos las pilas. Cuéntenme, ya están ustedes con sus propósitos de año nuevo. ¿Cuál es su propósito que van a hacer? Ejercicio, no gastar, a ponerse a dieta. Cuéntenme los propósitos que tienen para este año. Yo ni sé. Mi único propósito, yo creo, sinceramente, es ser feliz y hacer un poco más de ejercicio. De hecho, estoy haciendo mucho ejercicio ya con mi caminadora. Todas las noches me pongo rapidita. Yo, miren, estoy dándole duro al ejercicio. Y comiendo normal, como siempre como, pero sí quiero, sería quizás el único propósito del ejercicio un poco. Y más que nada, ser feliz. Buscar mi felicidad por todos lados, tratar de ser feliz y que Dios nos bendiga, ¿verdad? Así que vénganse conmigo, vamos a limpiar, pero vamos a poner un poquito de música. Chicos, ya limpié todo aquí, miren, ya limpié la estufa, las parrillas las metí en la lavadora de trastes y aquí ya no tengo ni un traste, miren, limpié todo esto, puse la robótica y me voy a cambiar para irme con mi amiga. Ya es tarde, ya son las 2 de la tarde, supuestamente quedamos que a las 3, pero me voy a poner otro suéter porque va a estar frío, así que me voy a abrigar un poquito, unas botitas. Y nos vamos y me las llevo conmigo. Vámonos. Ya estoy lista, mis amores. Me cambié. No les puedo mostrar mi outfit, pero me puse unas botas así. Y mi suéter, mis jeans así son acampanados. Luego se los muestro allá más adelante.
porque ya me tengo que ir, mi amiga ya me está esperando. Le estoy escuchando al Charliza. Tu débil hermosura. It's getting too late.